Este martes falleció el sociólogo Rodolfo Delgado Romero, asesor presidencial para Participación Ciudadana del gobierno de Daniel Ortega y el número 2 en el equipo del secretario de Políticas Públicas, Paulo Kist. Delgado se suma a una lista de altos funcionarios del FSLN que han muerto en medio de la crisis sanitaria de COVID-19, pero cuyas muertes no han sido justificadas de manera oficial. Rodolfo Delgado trabajó en el gobierno sandinista de los años 80, fue fundador del Instituto de Estudios de Nicaragua en la década de los 90 y actualmente era un asesor cercano a la pareja presidencial. Al menos 980 personas han muerto en Nicaragua con síntomas de COVID-19 y 4.217 se han contagiado desde el inicio de la pandemia hasta el pasado 30 de mayo, según el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, integrado por una red de médicos y colaboradores voluntarios de todo el país. Los datos del observatorio superan a los que presentó el Ministerio de Salud, que admite hasta el 1 de junio 46 fallecimientos y 1.118 casos confirmados de COVID-19. Según el informe independiente, Managua es el departamento que reporta más casos de COVID-19, con 1.706, seguido de Masaya con 355, Matagalpa con 274, León con 220 y Chinandega con 182 casos sospechosos. El periodista Sergio León Corea, director de Radio La Costeñísima, fue internado la noche de este martes en el Hospital Regional Ernesto Sequeira de Bluefields, con síntomas de COVID-19. Sergio León estaba siendo atendido en casa desde hace 8 días, pero familiares informaron que su condición empeoró y urgió de hospitalización. La semana pasada, el Poder Judicial, controlado por el orteguismo, citó al periodista a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para responder a presuntas denuncias de injurias y calumnias en represalia por dar cobertura al impacto de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Al menos una decena de periodistas se encuentran contagiados por COVID-19 en Nicaragua, según organizaciones del gremio. Tenemos una situación de riesgo real con Nicaragua debido a la realidad tan tremenda que se vive en ese país. El gobierno de Costa Rica intensificó medidas restrictivas en las ciudades fronterizas con Nicaragua para evitar el tráfico ilegal de nicaragüenses que podrían estar contagiados de COVID-19. Las autoridades costarricenses desplegaron cuerpos policiales de seguridad pública de vigilancia y establecieron restricciones vehiculares y de navegación en ríos para quienes no tengan aval de circulación oficial. Costa Rica ha catalogado a Nicaragua como un riesgo para la región por la administración temeraria del gobierno de Daniel Ortega frente a la crisis sanitaria. En poco más de 2 años, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ha perdido a 235.000 cotizantes, que representa una merma aproximada a los 15 millones de dólares mensuales, que podría obligarlo a reducir los gastos corrientes de la institución. Expertos advierten que el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 ha agravado el déficit de las arcas del Estado, y especialmente las del INSS, catalogado en quiebra técnica desde 2017, antes de la recesión económica que empezaría por la represión estatal del Estado en 2018. Según economistas, desde 2018 el INSS ha sobrevivido por las transferencias de gobierno, que tendrán que aumentar pese a la recesión económica. Sin embargo, afirman que nunca ha quebrado un sistema de seguridad social en el mundo y que la ley obliga al Estado nicaragüense a transferir el dinero necesario para garantizar el funcionamiento de la institución. Sin embargo, afirman que nunca ha quebrado un sistema de seguridad social en el mundo y que la ley obliga al Estado nicaragüense a transferir el dinero necesario para garantizar el funcionamiento de la institución. La muerte de un ciudadano afrodescendiente que murió en manos de un policía durante su arresto en Minneapolis ha desatado una ola de protestas y violencia en diferentes ciudades de Estados Unidos por el exceso de la fuerza policial y el racismo. Las protestas han derivado en disturbios y saqueos de centros de compras, a lo que el presidente Donald Trump respondió con la amenaza de incurrir a la fuerza del ejército para frenar el vandalismo de las protestas. Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se desmarcó de Trump al rechazar el despliegue del ejército y justificó que ahora no era necesario. Miles de ciudadanos han salido a protestar a las calles pese a que Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la crisis sanitaria del COVID-19 en el mundo. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con los epidemiólogos Leonel Argüello y Rafael Amador,
quienes advierten que Nicaragua podría convertirse en las próximas semanas en el epicentro de la pandemia en la región.